Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien, que hayáis podido descansar mucho. Tengo la cámara muy... Ahí mejor, ¿no? Creo que sí, ahí mejor. ¿Qué tal estamos? Feliz miércoles, un nuevo día de la semana. Ya estamos a mitad de semana, mediados de semana. Ya han pasado los primeros 3 días. Bueno, primeros tres, no, primeros dos, lunes, martes. Miércoles para mí es mitad de semana, para mí y para todos. El fin se acerca. No, hombre, no, el fin, parece que vaya a venir el fin del mundo. A ver, antes de que esto se ponga, ¿no? Que esto suena. Pero sí, ya quedan. Está el miércoles, jueves y viernes. Para mí miércoles es ya jueves. Y para mí jueves ya es viernes. Y viernes ya es fin de semana, así que. Pero sí. Aquí estamos en otro directo de Pomodoro. Vamos a estudiar, vamos a adelantar esos proyectos, a estudiar para esos exámenes que se acercan. Y para aquellos que estén ya de exámenes, muchísima suerte. Hay gente que... Tengo una amiga que empezó ayer, tuvo el primer examen y tengo compañeros que empiezan la semana que viene. Así que muchísima suerte en los exámenes, chicos. Y si aún no los tenéis, pues a tope con... estudiando y con los trabajos. Yo es que aún tengo trabajos. El primer trabajo final lo entrego este viernes. Así que estoy ahí con la documentación a tope. Ya la tenemos casi. Nos falta revisar un par de cosas, pero el trabajo ya está. Ahora estoy enfrasca con un trabajo de imagen. Pero bueno, cositas. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis empezado ya exámenes? ¿Estáis aún todavía con trabajos? Contadme. A ver, de mientras voy a ir poniendo, si esto no se pone, gracias. El ayer. Aquí. Eso es. Vale. Y lo voy a fijar. Exacto. Pues eso, chicos. Ya esta semana se termina en nada, se va volando. A mí el mes de mayo al final se me ha hecho rápido. Pensaba que se me iba a hacer más lento, porque han sido de mayo 5 semanas. Sí, bueno, cinco, son cuatro, pero como si fueran cinco. Porque empezó el miércoles y va a terminar un viernes de quinta semana. Así que sí. Son como 5 semanas. Así que pensaba que se me va a hacer largo el mayo. Y mira, se me ha hecho súper rápido. Quedan ya 2 semanas para terminar. Bueno, menos de 2 semanas para terminar el mayo. El mes de mayo. Así que... vaya. Ya estamos en la recta final. En la recta final del curso. Y para empezar el verano. Uf, qué ganas de empezar verano, ¿no? De vacaciones, de solecito, de quedar con los amigos. Eso es una gran motivación para terminar los exámenes y para estudiar y sacarlos bien. Yo lo utilizo de motivación. Así que nada, ay, la cámara la voy a enfocar y ya veréis dónde va a estar enfocada. A mi pantalla, ahora la pongo bien. Es que, ay, por Dios, un momento. Es que la muevo porque es que da al lado de una cajonera mía. Y si no, no puedo sacar las cosas. Ay, señor. ¿Aquí? Aquí. Esa es. Así, sí. Es que si no, no puedo abrir la cajonera. No puedo sacar mi ropa o mis cosas. Entonces la muevo y luego se me olvida ponerla bien. Así que nada, chicos, vamos a empezar con la primera sesión de Pomodoro de hoy, los primeros 50 minutos. Como sabéis, no suelo hablar, no suelo interactuar con el chat durante las sesiones de estudio.
me muteo. Si me veis hablando es porque estoy haciendo un trabajo con algún compañero o compañera o en alguna reunión de trabajo. Así que no penséis que estoy loca. Y nada, a tope, cada uno con lo suyo. Ya sabéis que podéis utilizar las tareas interactivas del directo. Lo voy a quitar, Clear Done. Voy a quitar las que estaban. Ya sabéis, los comandos los tenéis en el mensaje fijado en el chat. Con que pongáis exclamación task, espacio y la tarea que tengáis que hacer, ya sería suficiente. Tendríais la tarea apuntada en el directo. Y cuando lo tengáis hecha, con que pongáis exclamación done, de hecho en inglés, es suficiente. Así que nada, mucha suerte en esta primera sesión. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Así que nada, le voy a dar al reloj. ¡Ánimo, ánimo! Vamos a darle. Y me silencio, chicos. Muchísima suerte.
Hola chicos, ¿qué tal esta primera sesión? Yo he intentado avanzar, pero estoy haciendo pruebas, estoy cambiando cosas, quitando, añadiendo, modificando, leyendo teoría, probando en diferentes entornos, pero bueno, poco a poco se puede. Y mucha paciencia. Tengo demasiada paciencia con esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que nada. Ay, perdón. ¿Qué tal vosotros? He sobrevivido, que es suficiente, exacto. Con sobrevivir a la primera sesión, deberíamos sentirnos orgullosos. Eso es lo importante. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta primera sesión? ¿Habéis conseguido adelantar? ¿Habéis adelantado de estudio, de trabajos, de... no sé, contarme. Yo he conseguido adelantar un trabajo, bueno, adelantar, investigar, más que nada, investigar porque voy a probar ahora en otro entorno, porque uno me da error, que es en la nube, porque no hay suficiente espacio de RAM de la nube, entonces me toca probarlo en mi ordenador. Y me da miedo por si peta el ordenador y con ello peta el directo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Probemos, espero que no me dé pantallazo azul. Crucemos los dedos. Yo estoy haciendo un trabajo en grupo, pero sin grupo. Vaya. Es un poco... Intento hacerlo grupo. Que no te pongan a ti todo el trabajo. Yo he tenido trabajos así o compañeros que les ha ocurrido eso, de que es un trabajo en grupo, pero lo ha hecho más una persona que el grupo. Entonces, es complicado. Pero mucha suerte. Seguramente te saldrán bien las cosas y te saldrá bien el trabajo. Yo confío, yo confío. Ah, así que nada. Joder, qué sueño. Mira que he dormido esta noche, he dormido bien. He estado genial. Me he despertado, esta vez he ido algo más lenta por la mañana. Me he tomado las cosas con calma, pero aún así, que no, ¿eh? Me invade el sueño. Un día me voy a dormir en stream. No me despertéis si ocurre. Así que nada. ¿Cuándo empezáis los exámenes? Yo empiezo en 3 semanitas, el 12 de junio. Ahora estoy sobre todo con trabajos. Así que nada. A tope con los trabajos. Hay que estar a tope. Voy a mirar una cosa. Un momento.
En fin. Y empieza el 5 de junio, el fin se acerca. Bueno, tú empiezas antes, por lo menos. Yo empiezo el 12 y termino el 28 de junio. Así que... cositas. Tengo medio mes de exámenes. Al menos no es como el enero de este mismo año, que tuve exámenes del 10 de enero al 10 de febrero y me quise pegar unos cuantos tiros, pero sobreviví. Así que confío que este mes va a ser algo más relajado, más chill, más... tomémonos las cosas con calma. Así que si yo pude, si yo sobreviví, vosotros también podéis sobrevivir, chicos. Se puede, se puede. Muchos ánimos y mucha suerte. Pues eso. Así que nada. Al menos... tengo solamente, bueno, 4 exámenes de los finales y una recu, porque me salió un examen mal y tengo que recuperar ese examen de mitad de semestre. Por eso tengo el examen el 28, viernes, antes de julio. Es un poco... me muero. Porque me pones justo el último día del mes un examen. ¿Qué recuperaciones en mi horario? Hay recuperaciones, por lo menos yo no tengo que asistir. Pero hay el día... espera, lo digo ya. Perdón, joder. El lunes 1 de julio y el miércoles 3 de julio hay también recuperaciones en mi carrera, por lo menos en mi curso. Y es un poco como, ¿perdona? ¿Cómo que hay recuperaciones en julio? Nunca he ido a una recuperación en julio. Y me niego a ir a una recuperación en julio. O sea, yo es que personalmente nunca he ido a una recuperación en julio. He ido a recuperaciones en junio o en enero, pero porque me ha salido algún parcial mal. Pero en julio, yo tengo que ir a recuperar el 3 de julio. ¡Ostras! ¡Mucha suerte! Mucha suerte, de verdad, ¿eh? Espero que te salga genial. Seguro te saldrá genial. Yo confío, yo confío, yo confío. Pero es que claro, yo nunca en mi vida se me hace muy raro tener exámenes, aunque sea de recuperación, en julio. Para mí julio es sagrado, ya estás en verano, ya desconectas, ya no hay nada. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Ay, señor. En fin, pues mucha suerte en la recuperación del 3 de julio. Espero que te salga genial. Seguro te saldrá genial. Así que nada. Mucha suerte a aquellos que estén ya de exámenes. Porque la necesitamos. Estamos ya hartos. Todos de estudiar, de los trabajos. Necesitamos vacaciones, todos. Estudiantes y gente que no es estudiante también. Necesitamos las vacaciones de verano. Son necesarias. Y si no, nos volveremos todos locos. Ahora hay que pegar un último empujón, este último mes y medio que queda. Y ya nos olvidamos. Ya somos libres. Así que nada. Muchísima suerte a todos con los exámenes y las recuperaciones. Ya sabéis que tenéis este espacio para poder estudiar y organizaros y consultar cualquier técnica de estudio que queráis consultar conmigo. Aquí yo utilizo el método Pomodoro, pero si necesitáis algún consejo para organizaros o para lo que sea de estudio, podéis consultármelo conmigo. En el chat lo ponéis y lo hablamos en el descanso sin problema. Sabéis que me podéis poner de fondo o si queréis interactuar, podéis interactuar, de verdad.
los directos estos directos sirven para que os ayuden para estudiar y para también resolver aquellas dudas que tengáis. Cuando empieza mayo, entre trabajos, exámenes de prácticas y parciales, es un no parar hasta finales de junio e incluso principios de julio. Pues sí, ¿eh? Mayo y junio son cruciales y son estresantes a más no poder. Porque ya es mentalizarte de... Bueno, después de terminar las vacaciones de Pascua, es un ya de... Te entra en la cabeza el trabajos finales, terminar las prácticas y las clases y prepararse los exámenes finales y posibles recuperaciones. Y es un no parar y un estrés continuo, pero se puede. Se puede, yo confío. Si he podido superar estos meses otros años, este año también lo voy a poder superar. Hay que ponerse esa... Hay que pensar eso. Si otros años he podido, este año también podré. Aunque sea algo más difícil, se puede. Así que yo confío en vosotros, confío en mí misma. Y confío en vosotros en que podéis superar estos meses tan complicados del curso. Así que nada, mucha suerte. Vamos a empezar con otra sesión de Pomodoro, otros 50 minutos de Pomodoro. Muchísima suerte estudiando o haciendo trabajos, lo que tengáis. Mucha paciencia, mucha suerte. Y vamos a hablaremos en el siguiente descanso, dentro de 50 minutos. Como sabéis, no suelo hablar durante las sesiones de estudio, así que contestaré todas las preguntas que tengáis o las cuestiones que queráis hablar durante el descanso. Así que nada, vamos a tope, vamos a empezar, mucho ánimo y mucha suerte.
Hola chicos, ¿qué tal esta segunda sesión de Pomodoro? Espero que mejor que la mía. Me he empezado a estresar un poco con el trabajo, pero bueno, he encontrado una solución de momento, a ver si funciona. Así que nada, espero que funcione. He encontrado el código que nos... bueno, un repositorio, un GitHub, donde está el código que nos pasó el profesor. Pero el código que nos pasó el profesor, el problema es que para poder utilizarlo había que pagar, entonces lo he encontrado gratis. He encontrado una solución. Así que estoy contenta. A ver si consigo avanzar, que es lo importante, avanzar lo máximo posible y seguir. ¿Qué tal vosotros? ¿Habéis conseguido avanzar en esta segunda sesión de 50 minutos? Espero que sí, espero que os esté yendo muy bien. Que podáis avanzar más de lo que he hecho yo. Y nada, ahora merecidísimo descanso de 10 minutos. ¿Qué tal vais? ¿Cómo vais? Yo ahora no sé si seguir con el trabajo o revisar una documentación. Creo que voy a seguir con el trabajo porque ahora me falla solamente una función. Entonces voy a ver qué es lo que falla y por qué. Y a ver si consigo que funcione. Y eso sería todo. Así que... cositas. Y nada. Mi espalda. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Sí. Mañana tendré que terminar sí o sí a las 12 en punto el directo, chicos. Porque tengo una clase a las 12 online y... pues eso, a las 12 tengo que estar cerrando directo para poder asistir. ¿Tú estás con un proyecto, Merche? ¿Y qué tal vas con el proyecto? Espero que súper bien. Y cansado, la verdad. Bueno, pues merecidísimo descanso el de ahora. ¡Mal! Uy. Y eso, espero que puedas solucionar lo que ocurre. Pero poco a poco, exacto, poco a poco. Y a tope, que se puede con todo. Siempre el esfuerzo merece la pena y estos momentos de que algo nos sale mal luego pasan y se consigue solucionar. Así que mucha suerte, mucha paciencia y a tope. Seguro que consigues solucionar eso que esté mal y consigues sacar el proyecto perfectamente. Yo confío. Así que nada. Si me permitís, me voy a levantar y voy al servicio. Porque no puedo aguantar más aquí sentada. Ahora vengo.
Vale, ya estoy. Ay, señor. Pues nada. Pues siempre me lío. Me veo en la cámara del OBS y está invertida, está al revés. Entonces, claro, hago así, yo me veo que está mi brazo No hace efecto espejo, vaya, cuando me veo. Entonces me rayo a veces. Pues nada. Qué ganas de verano. Pienso últimamente, me apetece mucho verano. Me apetece descansar. Este año, personalmente, me merezco las vacaciones y descansar. Que no he parado. Por lo menos desde principios de año llevo un año bastante complicado y sin parar, así que considero que me merezco el verano. Y todos vosotros también os merecéis el verano, todos nos merecemos el verano. Así que tengo ganas de verano, tengo ganas de descansar, tengo ganas de disfrutar con mis amigos, con la familia y con mi pareja. Además de que en verano es mi cumpleaños. Así que tengo ganas, tengo ganitas ya de terminar este curso que ha sido complicado y descansar. Y descansar mentalmente y físicamente. De poder estar un día y dormir hasta el mediodía y empalmar el desayuno con la comida y no sé. Tengo ganas. Y de no sé. Quedar con mis amigos, hacer planes así. Vosotros que tenéis ganas de verano, supongo que sí. Supongo que todos tenemos las mismas ganas de que llegue el verano y las vacaciones. ¿Qué tenéis pensado hacer estas vacaciones? Yo, loca, estoy una loca, soy una loca, tengo prácticas de empresa este verano. Tengo prácticas de empresa y tengo que en julio y agosto trabajar en una empresa. Pero luego, pues los fines de semana están libres y tengo por las tardes libres, espero. Así que tendré mis momentos de descanso y disfrute, que tengo ganas ya de que lleguen. Así que nada, ¿vosotros tenéis planeado algo para verano? ¿O vais a hacer prácticas? ¿O vais de viaje? ¿O no sé? ¿Qué tenéis pensado para este verano? Porque hay muchos planes. Hay mucha gente que se va de aprovecha el verano y se va de Interrail por Europa. O no sé. O tú un proyecto. ¿Qué proyecto? Cuenta, cuenta. Que será un proyecto personal, supongo. Estoy trabajando en un proyecto para jugar con amigos. Ostras, qué guay. ¿Me invitas? No puedo decir mucho, top secret. Jo, qué guay, qué intriga. No me dejes con la intriga. Te invito, venga. Vale. Pues, wow, ese tipo de cosas, de hacer proyectos con amigos y para disfrutar y jugar. Eso mola mucho. Pues, pero vaya, que este verano tengo ganas de descansar. Todo el mundo tiene ganas de descansar. Nos merecemos ese descanso de verano. Nos merecemos ir más de chill, ir más tranquilos. Y yo siento que durante el curso uno va muy acelerado. Playita o en casa o piscina, relax. Pues sí. Pues sí. Salir, dar un paseo, ir a la playa, ir a tomar un helado con tus amigos, o hacer un picnic, o ir de excursión. No sé, hay muchos planes que se pueden hacer en verano. Está muy interesante. Así que, sí. Nos lo merecemos. Pues nada, se acabó este último descanso, chicos. Vamos a darle a la última sesión de Pomodoro.
los últimos 50 minutos del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Voy a ir dando gracias. Y bueno, espero que me acompañéis en estos últimos 50 minutos, en esta última sesión de estudio. Y pues nada, si no, ya nos vemos otro día. Ya sabéis, suelo estar aquí de lunes a viernes, de 9 a 12, haciendo 3 sesiones de Pomodoro, 3 sesiones de 50 minutos. Así que nada, ya sabéis que estoy aquí para acompañaros en vuestras sesiones de estudio y ayudaros a mejorar vuestro rendimiento. Así que nada, vamos a darle cañita a esta última sesión de 50 minutos. Sabéis que me silencio y cualquier cosa que queréis preguntarme podéis ponerla en el chat o lo que queráis y luego la comentamos cuando se termine la sesión de estudio. Así que nada, mucha suerte y vamos a darle cañita a esta última sesión. Me silencio.
Hola chicos, voy a marcar esto como ha hecho y voy a limpiarlo para mañana. Pues nada chicos, hemos terminado las 3 horitas de sesión de hoy. Muchas gracias por pasaros por las sesiones de hoy. Espero que hayáis podido aprovechar algo en nada, en las 3 horitas de estudio. Y como sabéis, nos vemos mañana a las 9 aquí en el canal de la Universidad Politécnica para otras 3 horitas de estudio empleando el método Pomodoro. Así que nada, muchas gracias, que tengáis un grandísimo día y nos vemos mañana. ¡Chao, chao!